La pregunta que más me hacen a la semana es: Luis, me desconectaron, ¿qué hago? Me lo preguntan muchísimo. La gente a veces, y yo lo comprendo, por supuesto, a veces en la crisis, en la incertidumbre del momento, no encuentran qué hacer, cuál es el camino y la ruta que deben seguir para intentar ser reconectados nuevamente. En el video de hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué hacer las primeras 24 horas cuando eres desconectado? Si ya pasaste por una desconexión y lograste ser reactivado y ves que los puntos que vamos a tocar son o de repente falta alguno que tú hiciste, recuerda que cada caso es diferente, cada circunstancia es diferente a la otra. Entonces, si quieres agregar algo, si quieres contar tu historia de reconexión en una aplicación, no dejes de hacerlo en los comentarios de este video que te vamos a estar leyendo. Y la gente, cuando termina de ver los videos, siempre se pone a leer y aprender de lo que la gente comenta. Así que no dejes de comentar si tienes algo que agregar. Vale decir que estos no son pasos oficiales. Esto es lo que yo haría si soy desconectado y lo que en mi experiencia he escuchado que muchas personas han hecho. Entonces, bueno, voy a simplificar en varios puntos lo primero que tienes que hacer cuando eres desconectado. Entonces, empecemos con el primer punto. Lo principal que tienes que hacer si eres víctima de una desconexión es inmediatamente ponerte en contacto con la aplicación. Intentar llamar, intentar hacerlo vía correo electrónico. Algunas aplicaciones tienen una opción de chat. Algunas aplicaciones no tienen número telefónico, sino que tienen, en este caso, un correo electrónico. DoorDash te envía un correo a través del cual puedes apelar el caso. Y yo recomiendo, y siempre lo he dicho, que lo hagas en un perfecto inglés. ¿A qué me refiero? Bueno, haz una traducción, pero ya lo he dicho antes, las traducciones de Google a veces no son exactas. ¿Y por qué en inglés? Bien, porque es que es la forma más rápida, porque quien va a revisar tu caso mayormente, en la mayoría de las veces, son personas que hablan inglés. Entonces, yo creo que es una garantía o una forma más rápida de que puedas obtener respuesta. Voy a dejar en la descripción de este video los puntos de contacto de algunas aplicaciones, por supuesto no de todas, pero sí de la gran mayoría, para que si ocurre algo, bueno, tengas a dónde escribir, a dónde llamar en caso de una desconexión. También vale acotar que si no consigues el número, si no está el listado, o inclusive si el número no te está funcionando para lo que estás buscando o el correo, con Google uno puede encontrar ese tipo de contactos. Sencillamente, en una pequeña búsqueda en Google puedes encontrar esos puntos de contacto, o en su defecto, en las páginas web principales de las aplicaciones siempre tienen una parte de contacto a través de la cual puedes recurrir. Al tú saber por qué te desconectaron, ocurren dos cosas. Lo primero es que puedes defenderte mejor, puedes hacer una mejor defensa, te puedes acordar si ese día tú fuiste, no fuiste, hiciste, no hiciste, y poder explicar mejor. Eso en primer lugar. Y por supuesto, en segundo lugar, es para que en un futuro no vuelvas a caer en esa situación. Algo importante que quiero comentar es que muchas personas me han escrito de Uber Eats diciendo: Luis, me desconectaron por baja aceptación. En las políticas de Uber Eats no dice que te van a desconectar. O sea, a ver, tú eres contratista independiente, no te pueden desconectar por una baja aceptación, por rechazar órdenes, en ningún caso, en ninguna aplicación. Tú eres libre de rechazar órdenes, de no aceptar órdenes, pero eso sí, por supuesto, una vez que las aceptes, tienes que terminar las órdenes. Esa es la premisa. Y otra cosa muy importante, algunas personas me han escrito, inevitablemente me han escrito gente que hace Lyft, que hace Uber, pero de driver, de pasajero. Cuando yo hablo de la aceptación, cuando hablo del rechazar, yo me refiero específicamente a Uber Eats. En este canal hablamos específicamente de delivery. Todos los conceptos son de delivery. Estamos, por supuesto, pensando en expandir naturalmente, pero de momento todo lo que estamos hablando no es con respecto a rideshare, que es la calificación de Uber en este caso, sino delivery, Uber Eats o DoorDash, o aplicaciones que hacen delivery. Hemos tocado temas de algunas aplicaciones que salen un poquito, que son más que de todo de gig economy, pero en ese caso te mantendremos informado cuando ampliemos la información sobre esas aplicaciones. Pero de momento, en tema de delivery, no corres el riesgo de ser desconectado por baja aceptación. ¡Qué frío está haciendo aquí! El siguiente paso que debes de tomar en el caso de que seas víctima de una desconexión injusta, las primeras 24 horas, que son súper importantes, es utilizar los recursos que el gig economy te ofrece. Uno de estos recursos, y lo hemos hablado por bastante tiempo, es Cover.
Recuerda que Cover te ofrece beneficios que van desde $7 al mes y uno de estos beneficios es la carta de los abogados, una carta que envía Cover a las empresas de delivery para ayudarte con tu reconexión cuando la desconexión fue injusta. Muy importante. También importante acotar que Cover te va a apoyar siempre y cuando ya estés registrado en Cover cuando ocurrió la situación. No es que, ay, me desconectaron y corro a Cover. No, no funciona así. Recuerda también que en la descripción de este video te voy a dejar un link a través del cual te puedes registrar en Cover y obtener 30 días gratuitos. Pero si no estás en Cover y te desconectaron, ¿qué otra cosa puedes hacer? Bueno, yo te voy a sugerir, y esto no es publicidad, a los abogados de Legal Right Share. Legal Right Share es un bufete de abogados que se encarga exclusivamente de temas de gig economy, de delivery, DoorDash, Uber, todas estas aplicaciones. Ellos son de hecho los aliados de Cover para el tema de la carta del abogado. Lo que pasa es que si estás registrado en Cover, la carta te sale más económica, pero si vas directamente con Legal Right Share, puede que te cueste un poquito más. Igual llámalos porque es importante. Además, va a ser una inversión para que te vuelvan a conectar. Entonces, nada, contáctalos. Ellos tienen personas que hablan español. Si tú no hablas nada de inglés, puedes mandarles un correo electrónico, ellos te lo van a devolver. Mándaselos en español y te van a poner en contacto con una persona que habla español. Pero el punto es, bueno, voy a dejar la página web de Legal Right Share para que si necesitas un empujoncito a nivel legal para que te vuelvan a conectar en tu aplicación, bueno, Legal Right Share es una alternativa si no estás registrado en Cover. Mucha gente subestima Twitter. Yo lo he dicho en diferentes oportunidades. Estas aplicaciones detestan la exposición pública. Si tú les escribes por Twitter, ellos van a terminar respondiéndote, se van a poner en contacto contigo. He visto muchas personas que le han tuiteado, muchos Dashers que le han tuiteado a estas aplicaciones y ellos responden. DoorDash además tiene no solo la cuenta arroba DoorDash, sino que tiene una cuenta alterna. Y muchas de estas aplicaciones tienen su cuenta principal y una cuenta de ayuda, una cuenta para el tema de los casos, de problemas que ocurren. Entonces, mi sugerencia es que no subestimes el Twitter porque funciona, mucha gente le ha funcionado, así que ya lo sabes. Créate una cuenta Twitter, no pierdes nada con hacerlo. Este punto es clave, fundamental, yo diría que el más importante, y es aceptar. Luis, ¿aceptar qué? Bueno, aceptar que es muy probable que no te reconecten hoy. Si te amaneces desconectado, tú obviamente vas a entrar en una crisis. Yo lo entiendo, yo de verdad lo entiendo, pero debes interiorizar que es muy probable que no te reconecten hoy o ni siquiera esta semana. No quiero ser pesimista, pero en mi experiencia y basado en todo lo que la gente me comenta a través de los correos electrónicos, es que, bueno, no. O sea, han tenido que esperar. Muchas personas me han dicho, mira, Luis, a la semana, a los 3 días me reconectaron. Pero otras personas me han dicho que a los 3 meses y al año. De hecho, hemos subido videos con respecto a ese tema. Un video, por ejemplo, de una persona que pasó 4 meses. Entonces, mi sugerencia en primer lugar es ármate de paciencia, porque además el proceso de llamar a las aplicaciones para que te atiendan, escribir el correo electrónico, a veces, por ejemplo, yo tuve una situación con Uber Eats que pasé 1 mes intentando resolver un problema con ellos y pasé 1 mes entre llamadas telefónicas y cada llamada duraba 1 hora, 1 hora y media, y yo tuve que armarme de valor y tampoco con una mala actitud, porque entonces si se molesta el operador, en sus manos está tu cuenta. Entonces tienes que tener mucha paciencia, llamar, escribir, insistir. Entonces es mi sugerencia. Otra acción a tomar en las primeras 24 horas luego de ser injustamente desconectado en una aplicación es tener una aplicación de respaldo. Si no la tienes, regístrate de una vez y estás perdiendo tiempo si no te has registrado. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones que tardan muchísimo. Por ejemplo, Grubhub a mí particularmente me tardó 4 meses. Tardé 4 meses en ser aceptado en Grubhub. Tienes muchísimas aplicaciones. Tienes aplicaciones hasta para pasear perros. Le llaman WAC. De todo hay en el mercado. Si no sabes, pon en Google Delivery y el nombre de tu ciudad. Delivery Houston, Delivery New Jersey, Delivery California. Y mira en la cantidad de aplicaciones que van a aparecer que hacen delivery en tu ciudad o hacen este tipo de trabajos de gig economy. Entonces, fundamental tener una aplicación de respaldo. Espero que este video te sirva de algo. Y si tú fuiste víctima de una desconexión y luego lograste recuperar tu cuenta, por favor, tu testimonio es de alto valor para este canal. Déjalo en la caja de comentarios para que la gente lo lea, aprenda, porque la gente termina de ver estos videos y se pone a leer los comentarios y aprendemos cosas, descubrimos nuevas estrategias. Así que es sumamente importante los comentarios. Yo los estoy leyendo y también
los suscriptores del canal. Y bueno, no me queda sino decirles que no dejen de suscribirse al canal, darle like a los videos y activar la campanita para que YouTube les informe cuando subamos nuevo contenido. También seguirnos en las redes sociales, en el Instagram, @delivery.tv, y para entrar al Facebook es a través de nuestra página web. No olviden eso. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Un gusto saludarles. Les habló Luis Berti.